queremos justicia. Y como bien dijo ella, la idea no es, no hablemos de accidente, por favor, no hablemos más de accidente. Accidente hubiese sido que mi hermana, viniendo a 60 kilómetros por hora, lo máximo permitido en la avenida Maipú, se le haya quedado sin frenos. Eso pudo haber sido un accidente. Nicolás, deja el auto abandonado, Mariela, me vas a decir vos, y se escapa, se va. Exacto. Tomás Núñez Savoy es la persona que es el asesino principal, digamos. Nosotros dos son asesinos cómplices, ¿no? El asesino principal choca a mi hermana, de lleno le da a mi hermana, se baja del auto, agarra su celular y se va caminando, no sé si caminando, corriendo, la cuestión que la policía lo encuentra, no sé si a 6, 7, 8, 10 cuadras, no importa eso. La cuestión que es eso. Y los otros dos chicos, Lucas Pechín y Nicolás Laitano, en realidad, pararon a, no sé, a 50 metros del auto de mi hermana, y lo que hizo Nicolás, según la mamá de Elena, que la llamó para decirle que le habían chocado el Honda. No llamaron ni a un 911, ni a la ambulancia, ni a los bomberos, ni pidieron ayuda a otras personas para que colaboren en asistir a esas personas que estaban. Una estaba herida, la otra no sabemos, estaba muerta en el momento, no sabemos. Pero eso es lo que queremos, eso es justicia, justicia condena ejemplar para cada una de estos tres asesinos, porque uno es el asesino principal y hay dos asesinos cómplices. La causa está en la fiscalía todavía. El fiscal, el doctor Guevara, se está moviendo muy bien y con mucha agilidad. Ya pidieron todas las cámaras. Hoy a la tarde nos dijo que probablemente tuviera todas. Ya llegaron dos testigos. Una persona que estaba estacionada en el momento del hecho al lado del coche embestido, o sea, del coche de Cabrera. Y a las 12:30 más o menos se hubiera declarado otro testigo. Necesitamos que todos aquellos que hayan visto este accidente el viernes a la madrugada en Maipú, a la altura de Aedo, que por favor concurran y que concurran a la fiscalía, no que llamen solamente a los medios o que nos llamen a nosotros, sino que vayan a la fiscalía, que es donde le van a tomar la declaración que va a ser útil en el expediente. Y bueno, y la colaboración después, queremos que la justicia se ponga a tono con las circunstancias, o sea, que nos acompañe el juzgado penal, porque la verdad, los que produjeron este hecho no pueden seguir como si nada hubiera pasado, mientras nosotros estábamos en la puerta del hospital el viernes. Mientras todavía no sabíamos qué iba a pasar, ellos ya estaban afuera. ¿Ellos brindaron asistencia en el momento del accidente? No la brindaron, no sabemos si huyeron. Tenemos claro que tenemos todos los agravantes, o sea, el consumo de alcohol, la velocidad excesiva, la falta de asistencia. ¿Qué pena puede recaer sobre los responsables? Con la nueva ley, la pena puede ser de cumplimiento efectivo, porque puede ser hasta 6 años. Estaba volviendo, yo había hablado con ella, mi hijo estaba volviendo a casa y... Nada, me levanté a las 5 de la mañana con esta noticia, yo no vivo con ella, me avisó mi hermana. Y sí, estaba parada en un semáforo normal, al otro día teníamos actividades como toda la vida. Y nada, una desgracia. Por ahora esperamos el milagro, ¿no? ¿Qué heridas tiene? No, lo más traumático sería lo que es el pulmón, después fracturas en la columna. Pero el pulmón lo tiene, todavía no respira por sus medios, así que totalmente sedada. Y nosotros vamos, la miramos, pero la conocemos, sabemos que es una mujer muy activa y sé que si nos escucha se va a alterar o algo, entonces simplemente la miramos y esperamos que se ponga bien. Yo, por cómo es ella, creo que va a salir adelante. El pedido de testigos, entonces, que es lo más importante. Eso es lo fundamental. Si vieron algo que aporte, vayan a la fiscalía. Pellizo de Maipú.